buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas de Tommy. Cosas en ya las vuestras. Hoy estamos... No sabéis dónde estamos. El barco de MSC Poesía está ahí, pero estamos en Sarana. ¿De dónde es Sarana? De Albania, una gran desconocida, la verdad. No sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí y lo iremos contando según vayamos avanzando el vídeo. Bueno, pues esto, como veis aquí en el cartelito, es un monumento. Esto es un trozo de muralla. Nos imaginamos que aquí había una muralla antes, porque vemos restos por aquí, ¿lo veis? Y veis, grabando, vamos viendo cosas por aquí. La verdad es que es un... Albania es uno de los grandes desconocidos de Europa. No sabemos qué es eso negro de allí, pero como veis, esto es un paseo marítimo que está al lado del puerto. Vámonos, donde nos han dejado las lanchas del barco, y estamos viendo lo que hay por aquí un poquito. Si vemos alguna cosa, algo interesante, pues ya la vamos contando. Bueno, pues nos hemos sentado aquí en el paseo marítimo, en un restaurante, para tomarnos un refresco y una cerveza. A que no sabéis lo que nos ha costado. Pero paseo marítimo. Lo muestro. El ticket, no sé si lo veis, dólares, en euros y en su moneda, 2,90. Y 9. 2,99 de una Coca-Cola y una cerveza. ¿Y el sitio? Y en pleno paseo marítimo. Como veis, no miento. Y súper limpio. Nos han dicho que aquí está todo muy barato. La verdad es que lo acabamos de comprobar. Todo muy limpio, por ahora. Bueno, pues como veis, edificios, mucho edificio bastante viejo, luego abajo tiendas. Lo que hemos visto, al cambio de la moneda de aquí a euros, la verdad es que está bastante bien los precios. Conclusión: el buque MSC ha puesto lanchas gratuitas para llegar a la ciudad sin explotar. Súper económica, se merecen una oportunidad. Vamos a ver de aquí a un tiempo cómo va evolucionando la escala. El servicio de primera, los precios económicos, no se puede buscar más. Playas, un buen baño y mucho relax. Bueno, pues Saranda o Sarande, ya no sé cómo decirlo, porque unos llaman Saranda, otros Sarande. Pues la verdad es que lo que es toda la zona del paseo marítimo está muy bien arreglada. Hay todos los locales, la verdad es que están muy bien. Pero sí que es verdad que ya a espaldas del paseo marítimo la ciudad cambia bastante. Hay muchas obras, se nota que está en plena transformación para atraer más turismo, aunque sí es verdad que en el verano sí sé que esto se pone hasta arriba, ya que está situada en lo que la llamada Riviera Albanesa, Riviera Albanesa. Y cambia bastante la cosa, y la verdad es que ahí se ve que hay, no sé,
vimos cosas. Albania sí sabemos que es el país más pobre de Europa. Y aquí en un vídeo, pues bueno, vemos unas cosas en pleno paseo marítimo que a lo mejor en otros países occidentales no las vemos. Pero bueno, yo creo que es un sitio y es un país que deberá de ir evolucionando poco a poco, ya que ha estado muchos años en un régimen comunista, ¿no? Y bueno, pues poco a poco me imagino que irá saliendo para adelante. Hay algunos sitios para visitar en Saranda, como son las ruinas de Butrinto, que es una antigua, bueno, es una antigua, una prehistórica ciudad griega abandonada en la Edad Media y que es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Luego también está la iglesia de San Nicolás de Bari y el Parque Natural y Nacional de Butrinto, que es también patrimonio de la humanidad y tiene un gran valor histórico y arqueológico. Pues esto es lo que dio de sí la visita a Sarande o Saranda. Yo creo que toda la gente del barco de MSC Poesía, no, yo creo que yo no sé si cogería a alguien en excursiones. Lo que fuimos es a dar un paseo por lo que es la ciudad. Es una ciudad pequeña de unos 40.000 habitantes aproximadamente, en la que hay muchos griegos, por cierto. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Estamos regresando, como veis, aquí en la barca, estamos regresando ya al MSC Poesía. La verdad es que impresiona una barquita pequeñita, llegar, salir, como hemos salido al principio del vídeo, como lo habéis visto, y ahora llegar al monstruo este, al MSC Poesía. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, le deis a like y os suscribís. Chao.